fue la familia Ismael Flores. Ismael, no, pero ¿cómo sería la familia Flores Rosas? Rosas Flores. Ismael, la Rosa Flores. La Rosa Flores. No, es que de todas maneras eran uno para el otro. Ese florero era para los dos. De todas maneras. Ismael y Virna, les mando un beso gigante. Fueron con sus hijos, quienes también parecen, o parece que van a ser actores. Miren, miren lo que desenvueltos y qué lindos son. Virna Flores e Ismaela Rosa, popular pareja de actores que llevan 26 años juntos, se animaron a desfilar por la alfombra roja con sus simpáticos hijos que posaban como todos unos expertos en el mundo del arte. Esta reunión especial tenía un motivo muy importante, acompañar a Ismael en su nueva aventura en el cine, y es que se sumó al elenco de la comedia La Peor de Mis Bodas 3, dirigida por Adolfo Aguilar, donde hace pareja con la legendaria actriz mexicana Laura Zapata. Súper, súper, hasta el día de hoy es mi novia, que no me escuche porque ella se puso... ¿Te has puesto celosa? No. Y viene su trabajo, claro que sí. Claro que sí, pero por supuesto. Y qué gusto vernos reunidos en familia. No creo que es la primera van premier donde se presentan los cuatro. Justo lo estábamos... De hecho, es la segunda, los cuatro juntos, sí. Justo lo estábamos recordando porque fue además en una película hace ya cuando ellos estaban así. Y así. Sí, o sea que esta es la segunda. Justamente Ishan ahora decía que deberíamos hacer una foto como una comparación de las dos fotos, ¿no? La diferencia. Porque antes tenía como que 5 o 6 años. Por lo menos, ¿no? Y ahora tiene 10, imagínate. Hoy es Ishana, que tiene 10. ¿Cómo estás? ¿Sí? Bien. Muy bien. Y él es Varek, que además ha hecho su primera película. El próximo año probablemente se va a estrenar. Es uno de los protagonistas de la película internacional. Por favor. Sí, sí, así que están encaminándose por ahí. ¿Sí? Siguiendo los pasos del papá, ¿quieres ser actor? Sí, es una opción que estoy viendo. Evaluando, está bien, pues claro. Han hecho muchos castings y han estado muy cerca de agarrar cosas bien interesantes. Sí, sí, sí. Qué orgullosísimos, ¿no? Ah, pero por supuesto, yo feliz, feliz. Ahora, ¿tus hijos de hecho los han visto en las novelas de ustedes? Mira, ellos han nacido viéndonos en novelas. Yo me acuerdo cuando Varek era chiquitito y aprendí a hablar cuando todavía estábamos en Miami. Y veía en la televisión y decía, ¿esta es la película de papito o la de mamita? ¿No? O sea, decía película, eran novelas, pero decía, ¿no? ¿Esta es la de papito o la de mamita? Y iban a los sets. Virna, Ismael y sus hijos estuvieron muy cerca de grabar una producción juntos, pero la idea está siempre presente. Hubo una oportunidad, pero al final no se pudo. Así que estamos con ese bichito ahí de que nos encantaría, la verdad, que estuviéramos los cuatro juntos. Sí, porque nosotros como pareja como 15, ¿no? O sea, se ha repetido un millón de veces. Lo que sí es claro es que sus pequeños son fanáticos de una producción protagonizada por sus padres, donde todo empezó. La Rica Vicky. La Rica Vicky. Sí. Es emblemática, ¿no? Marcó. Bueno, ahí nos conocimos, pues, ¿no? Es el inicio de todo. ¡Qué locura! Imagínense, ¿cuántos años han pasado? Pues más de 25 años, o aprox, por ahí, ¿ah? Más o menos 25 años. Yo hice casting para esa novela, sí, no me llamaron. No me llamaban para nada, en realidad, en esa época. Chinchosos son los dos, ¿no? Ahora el otro chinchoso está de Federico Salazar, está ahí haciéndole la broma. ¿Ah? Metiendo la cuchara, el tenedor y el cuchillo encima.